Partido de la Revolución Democrática por no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación en las pasadas elecciones federales. Coincido con la propuesta que se nos presenta porque los resultados relacionados con los porcentajes de votación válida en este momento son firmes e inatacables, y de ello se advierte que este instituto político no alcanzó el mínimo necesario en alguna de las tres elecciones federales que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio. Pero a pesar de estar de acuerdo con el dictamen que se nos presenta, no quiero dejar de señalar que con la decisión que estamos por tomar, concluirá la vida jurídica de un instituto político que sin duda deja huella en la historia de nuestro país. Es imposible entender el desarrollo democrático de México a partir de finales del siglo pasado sin el PRD. El Partido de la Revolución Democrática surge como Partido Político Nacional el 26 de mayo de 1989 como respuesta al monopolio que hasta ese entonces mantenía el partido en el poder. En sus 35 años de vida, el PRD contribuyó a la democracia mexicana abriendo un camino a la consolidación de un sistema multipartidista. Su presencia fortaleció la competencia electoral en el país y promovió una mayor representación de diversas ideologías. El PRD fue un partido clave en las reformas electorales de los años 90 que resultaron en la creación del Instituto Federal Electoral y que ahora se convirtió en el Instituto Nacional Electoral con las reformas en donde también tuvieron mucha intervención de 2014. El triunfo electoral del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la capital del país de la mano del PRD marcó un cambio significativo en las políticas sociales y de derechos humanos en la Ciudad de México. El PRD surgió como un movimiento de izquierda que con la concentración de la voz de diversos movimientos sociales buscó que México fuera un país más justo, igualitario, solidario, humano y democrático. Por eso también fue impulsor de grandes reformas en materia electoral como la constitucional de 2007, la legal de 2008 y la constitucional y legal de 2014. No se podría hablar de una democracia contemporánea sin hablar del aporte del PRD. Por ello considero que es necesario hacer este reconocimiento y aunque la pérdida de registro que estamos por aprobar obedece al cumplimiento irrestricto de las leyes, no deja de ser una pérdida significativa. Estamos a 20, ¿no? Bueno. Vamos, y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente viernes. Estamos a 20 de septiembre del año 2024 y hay información que darles a conocer. Viernes 20 de noviembre. ¿Saben qué significa? Pues tristemente, lamentablemente, pues dentro de 8 días parece ser que es la última, sería la última conferencia mañanera de nuestro cabecita de algodón. Sería la última conferencia mañanera. El próximo viernes estaríamos queda 27, ¿no? Sería la última conferencia mañanera de nuestro cabecita de algodón. Así es. Porque se nos va. Me imagino que el viernes, dentro de 8 días, hoy 20 de septiembre, dentro de 8 días de hoy 20 de septiembre, será su última conferencia mañanera. Y sabemos que el presidente no se va a despedir, bueno, el presidente se va a despedir de algunos en la conferencia mañanera, en la última conferencia. Pero él no quiere decir que ya no va a trabajar los 2 días que le quedan, o sea, sábado y domingo. El presidente va a seguir trabajando hasta el último día, porque el lunes, señores, el lunes, no sabemos si realmente el lunes o el viernes se va a despedir de la presidencia, nos va a decir adiós. Así es. Es un tema muy, muy triste, en serio, es un tema que teníamos que tocar en algún momento, teníamos que llegar a tocar en algún momento. No queríamos aceptar la realidad de que el presidente ya nos iba a dejar. ¿Por qué no queremos que se vaya el presidente? Porque nos abrió los ojos, amigos, amigas, paisanos, paisanos, nos abrió los ojos. Él vino a revolucionar las conciencias, él vino a politizar, no a polarizar, a politizar a todos los mexicanos. Así es, para que le entendiéramos aún mucho mejor la política, porque él lo ha dicho. La política no solamente es cosa de políticos, o sea, es de todos los mexicanos, nos incumbe a todos, así es. Vamos a hablar de este tema, también el presidente habló en torno al PRD, así es, oficialmente el PRD pierde el registro. Vamos a hablar de ese tema y también
del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Así es, vamos a hablar de estos temas. Así que para no alargar lo que es la introducción, perdonen, estoy un poco afónico. Así que para no alargar lo que es la introducción, mejor pónganme la intro. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Aunque nos queremos, decirle a los tecnócratas liberales, tengan para que aprendan. Vamos primero con el tema de Gerardo Fernández Noroña, porque en su cuenta de Twitter dio a conocer que ya se recibió la minuta para esto del tema de la Guardia Nacional, que pase a manos del ejército. Ya lo dio a conocer, van a seguir saliendo más detalles más adelante, porque es un tema muy interesante y es un tema que está pendiente, porque recordemos que los opositores no querían y llamaban militarización del país. No se pudo hacer mucho con el tema de la Guardia Nacional en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sabíamos que se iba a tocar el tema ya consolidando lo que es el Plan C. Bueno, esto lo de la Guardia Nacional ya lo vamos a tocar más adelante, pero lo que está llamando la atención con el tema de Fernández Noroña es que un colaborador, trabajador, empleado de American Express, pues resulta que agredió al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó esto en la sala de espera de un aeropuerto. Claro que lo puedo filmar. Eso fue lo que pasó en una sala de espera de un aeropuerto. Así es. Este tipejo, bueno, para empezar, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días en torno a Fernández Noroña sobre su implacable porte a cargo de la mesa directiva de la presidencia, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el presidente dijo que es un gran personaje, es una gran persona. Y dio mucho a entender de que Fernández Noroña podría ser el próximo, o mejor dicho, puede ser el próximo presidente de México. Terminando Claudia Sheinbaum, seguiría Fernández Noroña. No nos adelantemos, todavía falta mucho para tocar ese tema, pero eso fue lo que dio a entender el presidente. Así es, bueno. Para empezar, esta manera de expresarse de Fernández Noroña debería de no caer en provocaciones y de decir este tipo de palabras. Yo ya sé que la palabra tipejo no es una grosería, pero es algo que él debería delimitarse a no sobajarse, a compararse con otras personas como la gente de la derecha. Él debió de decir, esta persona me robó, me arrebató el celular, me agredió física y verbalmente, necesito los datos de la donde trabaja, ojalá American Express proporcione los datos para que lo denuncie. Es lo que dice Fernández Noroña, pero a lo que voy, esta manera de expresarse en esta ocasión, describir a una persona y decirle tipejo, pues como que eso no va bien de una persona que está en la presidencia de la Cámara de Senadores, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Fernández Noroña, sabemos que con una provocación pierde la cabeza. Ese es el detalle, yo lo he dicho. Fernández Noroña es una gran persona, es un gran diputado, es un gran político, es un gran senador. O sea, es una gran persona. Cuando se trata de política, él le da a la derecha cachetadón con guante blanco. Pero cuando lo provocan, él prácticamente se deja llevar por el enojo. Y claro, es lo que hace la derecha, hacer que caiga en su juego, en las provocaciones. Así es, bueno, eso fue lo que pasó con el tema de Fernández Noroña. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Bueno, el segundo tema que quiero tocar es el tema de el PRD. Así es, el PRD. El PRD oficialmente ya perdió el registro. Ya perdió el registro el PRD.
a manos de Jesús Zambrano. El presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo hoy en conferencia mañanera, no celebra y no está alegre de la extinción de un partido que era de izquierda. Que era de izquierda. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en las filas del PRD. Estuvo representando al PRD en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno representando al PRD. Así es. Y no olvidemos que también Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, también fue candidato a la presidencia dos veces con el PRD en 2006 y 2002. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la pérdida del registro del PRD? Pues le mandó un mensaje a todos los partidos. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo esto. Lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo, incluyendo a Morena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia mañanera. No solamente el mensaje y el consejo fue para Morena, sino fue para el PRI y para el PAN, también MC, y uno que otro, uno que otra persona que está pensando en iniciar un partido y darle registro. Ese mensaje es muy fuerte. ¿Por qué creen ustedes que el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, bueno, que no es una fuerza tan grande ahorita, pero por qué creen ustedes que los principales partidos de nuestro país, los más fuertes, supuestamente ahorita, que ya no lo son, ¿por qué creen ustedes que han perdido todo durante el sexenio, durante la administración, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Porque no escuchaban a la gente, no escuchaban a la ciudadanía, no escuchaban al pueblo. Ese era el gran error de ellos. Así es, y fueron perdiendo de a poco los estados donde gobernaban. ¿Y quién gobierna la mitad, prácticamente la mitad del país hoy en día? Pues Morena. Bueno, el PRD, el gran error del PRD y que lo orilló, mejor dicho, o lo que hizo que perdiera el registro fue aliarse con el PRI y el PAN, que no se nos olvide. Fue la peor estupidez, fue el peor error que cometió Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Fue el error más grande que cometió. Él debió de pensar muy bien las cosas. Si yo hubiese sido presidente nacional del PRD, pues, y sabiendo el antecedente muy, muy feo, tanto del PRI y del PAN, y fueron los causantes de que México le fuera mal durante años, pues yo lo hubiera pensado muy bien. Si voy a desaparecer, voy a desaparecer dignamente. Es como lo dirían en algunas películas. Si voy a perder, voy a perder dignamente. Si voy a morir, voy a morir luchando. Eso debió de pensar el PRD. Y no anticiparse a buscar la pérdida del registro demasiado rápido. ¿Por qué? Porque tanto el PRI y el PAN no se iban a preocupar en ayudar para que no perdiera el registro el PRD. Ellos se iban a ocupar de ellos mismos. No iban a ayudar al PRD. Y el PRD ahí estaba. Ahí estaba, señores, en serio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, no celebro la desaparición, pero es un ejemplo, y que les quede como ejemplo lo que está pasando con el PRD o lo que pasó con el PRD. Y eso es lo que les va a pasar próximamente. Ya nos deshicimos del PRD.
falta el PRI, que iba encaminado el PRI, y falta encaminado, en ese camino va también el PAN, y posiblemente en el futuro Movimiento Ciudadano, pero ya nos deshicimos del PRD y sigue quién, el PRI o el PAN, ya dependerá de ellos, ya dependerá de ellos si quieren conservar el registro, porque lo que han hecho durante mucho tiempo es decirnos mentiras, es vernos la cara de tontos cuando en esta administración el presidente ya nos abrió los ojos, ya nos politizó y nos ha informado aún más, y eso gracias a las conferencias mañaneras. A pesar de los ataques y mentiras que han dicho los opositores del presidente, para empezar, decir que nos van a convertir en Venezuela o que López Obrador es un peligro para México, etcétera, 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 cosas así. Que ellos veían el futuro de que si votan por Morena vamos a hacer una dictadura, si votan por López Obrador nos va a convertir en un país del comunismo. Nunca llegó eso. Se la pasaron diciendo durante años, durante esta administración, que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y miren el día de hoy, el presidente ya va de salida y no ha pasado nada de nada. Después de la pandemia, ellos decidieron seguir haciendo lo que querían, tratar de convencernos con mentiras ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Nunca les creímos. Nunca se consolidaron y nunca apoyaron al presidente durante la pandemia. Durante la pandemia y después de la pandemia, México seguía en pie, mientras que otros países del primer mundo no sabían cómo levantarse. No sabían cómo levantarse. Imagínense nada más. El presidente prometió en campaña una refinería que ya está produciendo gasolina. Prometió un tren llamado Tren Maya y ya está en funciones. El aeropuerto que decían la central avionera, pues señores, decían que no había vuelo y resulta que no es así. Vuelos todos los días. El transísmico, el Istmo de Tehuantepec, señores, los programas sociales. El presidente ha hecho mucho. ¿Por qué? Porque el presidente ya lo dijo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y gracias al pueblo, yo estoy aquí. No es por mérito propio, sino es gracias al pueblo. Ellos confiaron en mí porque yo les prometí esto y ya les cumplo. Así es. Y lo del PRD, lamentable. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero el mensaje ahí está, el presidente ya fue claro. Si siguen en ese mismo camino, ustedes, PRI y PAN, que son los siguientes en desaparecer, si ustedes siguen haciendo caso omiso al pueblo, a la ciudadanía, pues les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los mexicanos no estamos polarizados, no estamos divididos, estamos politizados. Así es. Así es, amigos, amigas. A ver qué es lo que se da a conocer más adelante. Y cabe recordar que el presidente puso una cara de tristeza también cuando tocó el tema de la desaparición del PRD, porque recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador representó al PRD cuando él fue jefe de gobierno de la extinta Distrito Federal, hoy llamado Ciudad de México. Ahí empezó el presidente a trabajar con el PRD y de ahí se lanzó para la presidencia en 2006, robo, fraude, con Felipe Calderón, y de ahí en 2012, después del 2012 pues empezó a haber una disputa ahí, adentro internamente, ruptura internamente, pues simplemente Andrés Manuel López Obrador dijo, ¿sabes qué? Yo dejo el PRD, mejor prefiero fundar mi propio partido, que es hoy el que gobierna la mayor parte del país. Y nació en 2014, así es. Así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Pero sí, esta noticia debería de alegrarnos, en serio, todos, porque logramos deshacernos de un partido. Simplemente, señores, se dejó manipular por dos partidos que dejaron mal a nuestro país. ¿El PRD tenía rescate? Sí, tenía rescate. Ese tenía rescate. Y lo vuelvo a decir. El PRD hubiera dicho, ¿saben qué? No me alió con ustedes. Si voy a desaparecer, voy a desaparecer dignamente. Porque es la única manera de saber si realmente jalo o no jalo, estando solo o con ustedes. Así es. Bueno,
Así que adiós al PRD. Bueno, vámonos con el último tema. Y el último tema es... Dentro de 8 días, como se los dije al inicio, es que sería la última conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo digo que sí es la última conferencia mañanera, más no el último día de su trabajo. Porque a pesar de que esta semana es la última, a pesar de que es la última, el fin de semana no creo que diga, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar, ya no, no. Yo creo que el presidente va a seguir trabajando el sábado y domingo de esta semana que viene. Va a seguir trabajando y el lunes oficialmente nos diría adiós. Eso es lo que va a pasar probablemente. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas que él hizo durante su mandato. Así es. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Promesas cumplidas, promesas incumplidas, que en su mayoría cumplió mucho. Se esperaba, o mejor dicho, estuvo a las expectativas de lo que esperábamos. Hubo situaciones difíciles, en serio, hubo situaciones difíciles que el cual él supo mantenerse en pie y sacar adelante a nuestro país. El tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un tema que queda pendiente, porque él había dicho vamos a resolver el caso y, señores, la llamada verdad histórica pues fue una completa mentira. El presidente todos los días durante su administración anduvo trabajando, anduvo viendo este tema, que el cual no lo hizo de lado, y es una de las promesas que queda pendiente y se lo dejará a cargo a la doctora Claudia Sheinbaum. Con temas de economía, con temas de infraestructura, muchas cosas que él hizo, en serio, él logró cumplir lo que había dicho en campaña. Y ya se lo decía yo desde hace un rato. Él, a pesar de la pandemia, nunca canceló la construcción de la refinería de Dos Bocas. Nunca canceló la construcción del Tren Maya. Nunca canceló la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Nunca canceló la construcción del Istmo de Tehuantepec, es decir, el transísmico. Nunca canceló los programas sociales, nada, no hubo gasolinazos, nada de eso pasó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que algunos van a salir a decir que es mentira, que eso no es verdad, pero señores, los datos ahí están. ¿Qué era lo que decían antes de que iniciara el gobierno o antes de que se llevara a cabo las elecciones del 2018? ¿Qué era lo que decían? Más que nada con el tema del dólar. ¿Qué era lo que decían con el tema del dólar? Bueno, si López Obrador llegara a ganar, pues hay que comprar dolaritos. El dólar llegaría a los 27, 30, 40 pesos. Algo que no sucedió. De hecho, el dólar se ha estado cotizando en 19, 20 pesos. Esto por el tema de la reforma al Poder Judicial. De hecho, cuando el presidente llegó a la presidencia, pues recibió... el dólar estaba en 22, 23 pesos, que yo recuerdo. En el sexenio, el Peña Nieto, con eso finalizó. Pero durante esta administración, el dólar llegó hasta los 16 pesos, 15 pesos, creo que yo recuerdo. Pero, señores, esto del aumento, bueno, del sube y baja del precio del dólar, recordemos que esto también afectaba mucho lo que decía la oposición, la derecha. En vez de apoyar, en vez de que nos fuera bien a todos, porque si a México le va bien, nos va a ir bien a todos, les va a ir bien también a los opositores, a los familiares de los opositores, a los familiares de los priistas, de los panistas, perredistas, o sea, chayoteros, a todos ellos les iba a ir bien, a todos nos iba a ir bien. Pero resulta que ellos siempre han tenido esa idea de que siempre se les tiene que ir bien a una minoría. Y esa minoría es la privilegiada, quien ha estado sumamente muy, muy ligado al gobierno federal. Así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador se va dentro de unos días. Es la última semana, en serio. Vamos a ver cómo será la despedida de él. Pero se los vuelvo a repetir. Dentro de 8 días, de hoy viernes, sería su última conferencia mañanera. Y su última vuelta, sus últimos trabajos
últimos trabajos en el país sería el viernes, el sábado, bueno, el viernes ya en la tarde, el sábado y el domingo. Ya el lunes, señores, ya tendría listo todo, los preparativos, esto para dejar la presidencia y pasar la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. Será una fiesta nacional con el tema de la banda presidencial, pasársela a la doctora Claudia Sheinbaum, pero estos días son días de, en serio, señores, de mucha tristeza. Se nos va el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja más cosas buenas, más cosas positivas, muchas lecciones que aprender, en serio. Sobre todo, que no hay que dejarnos manipular por malos informadores que simplemente ellos simplemente quieren ver beneficiado solamente a un puñado, que en su mayoría son conservadores, que quieren lo más malo para nuestro país y así poder seguirnos manipulando. Así es. Bueno, hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente viernes, fin de semana prácticamente. Bye, bye.